Buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión que celebramos este año de conversaciones con expertos, iniciativa que como ya saben celebramos de manera conjunta con el capítulo español del Club de Roma. La primera sesión de esta iniciativa la tuvimos justamente este año en el mes de abril y fue para hablar de cambio climático y los posicionamientos internacionales. Hicimos entonces un acuerdo de vernos una vez finalizada la cumbre de Glasgow para conocer las principales conclusiones y como lo prometido es deuda, pues aquí estamos cumpliendo nuevamente la cita. Eh, contamos en esta sesión, como contaremos hoy, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y con la Universidad Pontificia de Comillas. Eh, entrando en materia, para dar tiempo a que sean los expertos quienes hablen, solamente comentar eh, que por diversas y múltiples razones eh, en torno a esta cumbre había una gran expectativa. No estuvo para nada exenta de polémica, no obstante, los cerca de 200 países que participaron en ella alcanzaron acuerdos entre otros mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, reducir gradualmente la generación eléctrica con carbón, eh, trabajar para que se pueda desarrollar la financiación que requieren los países en vías de desarrollo. Se consiguió de alguna manera cerrar el compromiso que había en París de tener una hoja de ruta sobre la descarbonización o sobre un mundo bajo en emisiones o sin emisiones de carbono y sin embargo a pesar de que se alcanzaron estos y otros acuerdos y hubo compromisos importantes de, de parte de China Estados Unidos India esta ronda la percepción de que los pactos de alguna manera eh, son frágiles que la posibilidad de que se pueda conseguir la temperatura que estamos ambicionando o el incremento que estamos ambicionando pues puede estar de alguna manera en riesgo así que eh, con todo este antecedente y desde esta óptica eh, hay muchísimas opiniones eh, encontradas, ¿no? Hay quien considera que esta cumbre ha sido un éxito, otros que consideran que han sido un fracaso, hay quienes son optimistas, quienes son menos optimistas, y por esto creemos, tanto desde la Fundación como desde el capítulo español del Club de Roma, que es importante conocer. Eh, la opinión que tienen expertos en la materia, no saber qué piensan si las expectativas realmente se cumplieron, las expectativas tanto de carácter general como las expectativas particulares de España y saber cuáles son los principales retos que tenemos de futuro. Por esto eh, contamos hoy con dos personas que saben del tema eh, a las que quiero agradecer particularmente que estén aquí con nosotros. Gracias a Teresa Solana, gracias a Pedro Linares. Teresa es vocal asesora de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO y coordinadora de las negociaciones internacionales. Por tanto, es una persona clave que conoce a profundidad el tema y que seguramente nos va a ilustrar sobre todo esta reciente cumbre. Y Pedro Linares, amigo de la casa, ya había estado con nosotros en la primera sesión para hablar del, del, del cambio climático y los posicionamientos internacionales. Pedro es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de ICAI, de la Universidad Pontificia de Comillas. Y bueno, también hay que decirlo que lo sabemos todos, un experto también en la materia. Para finalizar, como es habitual, tendremos eh, para el cierre a José Manuel Morán, que es el vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, quien nos trasladará eh, sus conclusiones y sus reflexiones al, al respecto. Por último, eh, y como siempre, agradecer a quienes hacen que esto sea posible para este evento. Tenemos cerca de 700 personas inscritas. Confío en que ya la inmensa mayoría se hayan conectado. Decirles que este evento, al igual que todas las publicaciones y todo el material de la Fundación, lo pueden descargar de manera gratuita de, de nuestra página. Yo veo eh, que ya están Pedro y Teresa en pantalla listos para comenzar, así que darles de nuevo las gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, le doy la palabra a Pedro inicialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, y gracias a la Fundación por invitarme y por y por la oportunidad de, de aprender de Teresa, que es la verdadera experta aquí. Así que yo lo único que voy a hacer es de entrevistador semi-informado. Uh, Teresa, muchísimas gracias. Y es un gusto tenerte. Nada, muchas gracias también a, a la Fundación por, por invitarnos y, y darnos la oportunidad también de, de, de daros a conocer un poco la, la percepción que tenemos nosotros de, de los resultados de esta cumbre, porque efectivamente eh, hemos visto que, que eh, hay distintos puntos de vista ¿no? sobre qué resultados hemos obtenido aquí. Yo, yo sé que en general vosotros siempre sois más bien optimistas. <laughs> ya, ya llevamos muchos años hablando de estas cosas y, y también es normal. Y yo creo que hasta es bueno. Quiero decir que uh -huh. si no sois optimistas vosotros, ¿quién va a ser? No? Pero, um, digamos, el titular más habitual de, de esta cumbre ha sido lo del vaso medio lleno o botella, depende del idioma, medio lleno, medio vacío. Uh, ¿Nos podrías dar un ejemplo de cada cosa? ¿Dónde crees tú que la COP ha ido un poco más allá? o ha respondido a esas expectativas y dónde a lo mejor se ha quedado un poco más corta. Y luego hablamos de expectativas que seguro que también hablamos. Bueno, yo, yo creo que, que no es que seamos especialmente positivos, ¿no? sino que, que, lo que lo que vemos es el trabajo que se hace en este tipo de, de foros y, y podemos decir que, que el, el progreso o, o los resultados que hemos alcanzado en Glasgow se traducen en el progreso en la, misma, en la buena dirección. ¿no? Eh, hemos avanzado y ha habido avances para poder hacer posible el objetivo del grado y medio, lo cual es muy buena noticia. También se ha reforzado todo lo que es la, la agenda de solidaridad, que también es muy buena noticia. Y, y, y es muy buena noticia por, por, por dónde veníamos. ¿no? Yo creo que, que es importante saber que, que llegábamos a esta cumbre un poco con cierta incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, porque llevábamos dos años sin reunirnos. Eh, la situación eh, internacional por la crisis marcada un poco por, por la crisis sanitaria. ¿no? Había una situación de... Es confianza Norte-Sur muy importante y yo creo que el multilateralismo ha respondido, ha respondido diciendo que está comprometido con los objetivos de clima y de, está comprometido para alcanzarlos de forma urgente y en esta década. Entonces esta yo creo que es la parte positiva, la, la parte de, de la botella eh, medio llena. Eh, yo diría que eso no está, eh, la botella no está llena pero pero tiene tiene contenido, ¿no? Entonces eh, el punto positivo es esa respuesta que, que se da a al programa de, de ambición. Por supuesto, el contrapunto que existe es eh, la brecha que, que, que hemos reconocido que, que existe, una brecha de la ambición en términos de mitigación, de adaptación, de financiación. Que es cierto ¿no? que hemos establecido una serie de, de hitos para eh, aumentar esa ambición, llevar a cabo acciones. Pero eh, que necesariamente tiene que tener respuesta luego en las capitales, en los eh, consejos de administración, en todas las ciudades, por parte de todos los ciudadanos. Entonces, eh, yo creo que, que ese contrapunto eh, también hay que tenerlo en cuenta. El detallito, bueno, pues el detallito en positivo, ese programa concreto en términos de ambición, y el detallito negativo, que yo creo que nadie puede, puede obviar, es que hemos eh, cogido una herencia del mundo de, de, de Kioto ¿no? con, con este, este nuevo sistema de, de París que tendremos que tener mucha cautela a la hora de, de hacerle frente, que seguro que luego, que luego vamos a hablar de sí. sale, Pero yo creo que también es importante a la hora de... Tú has identificado puntos positivos, uh -huh. que, que yo estoy de acuerdo que los hay. Pero seguro que si hablamos con un chaval de Extinction Rebellion nos dice qué puntos positivos ni qué narices, ¿no? Yo creo que esto ilustra bien eh, la diferencia que hay entre cómo se ve una COP desde dentro y cómo se ve desde la calle, sobre todo desde la calle, desde los movimientos más reivindicativos. ¿no? ¿Tú qué le explicarías a, a, un, a unos de los que se manifiestan diciendo esta COP ha sido un desastre, no hemos llegado a ningún lado? Uh, ¿Qué, ¿Qué le recomendarías que hiciera con sus expectativas? ¿Hasta dónde puede llegar una copia? ¿Hasta dónde no puede llegar? Yo creo que, que efectivamente ese es el, eh, el problema. Las demandas que vienen de, de la calle, eh, lo que nos están pidiendo son eh, bueno, respuestas reales, a corto plazo, que son demandas totalmente legítimas, por supuesto. Eh, y, y lo que ocurre es que eh, no se entiende cuál es la respuesta o, o cuál es el, el, el papel que tiene el, el mundo multilateral. ¿No? Eh, en el mundo multilateral tenemos que tener en cuenta que necesitamos consensos de todos los países, hay que tener en cuenta todas las sensibilidades de, de todos y que lo que nos va a dar es el marco, las señales eh, para que luego cada uno efectivamente eh, lo traslade a, a sus países. Entonces yo creo que, que aquí el, el reto efectivamente que tenemos es un reto pedagógico eh, de, de, por parte de todos, ¿no? desde eh, nosotros, desde la Administración, el mundo de la academia, los, los medios. De, de comunicación también yo creo que ahí es muy muy importante eh, que es eh, enseñar que efectivamente este tipo de, de, de foros multilaterales tienen eh, el papel que tienen no tienen eh, el papel de, de una respuesta eh, que tiene que eh, servir a todos los países y es verdad que luego nosotros cuando lo trasladamos no es la misma respuesta nacional la que tiene que dar un país como Estados Unidos Canadá eh, o, o en la Unión Europea que la que tiene que dar una, un pequeño Estado insular eh, en, en su territorio. Entonces, es cierto que no tenemos que ser ingenuos, o sea, los resultados eh, son los que son, pero hay que poner en valor ¿no? El, eh, eh, la respuesta de, del, del multilateralismo e intentar. Eh, canalizar esa, esa frustración ¿no? que, que se genera en la, en la ciudadanía eh, hacia, hacia, hacia la acción y evitar todo tipo de desa, desafección por la acción climática, que es lo que podemos ver si hay una falta de, ¿no? de, de explicación de qué es el resultado o qué es lo que realmente se espera. Claro. La gestión de expectativas yo creo que es fundamental. Y, y esto, yo creo que. O sea, el, el, yo estoy de acuerdo con esto, yo creo que gestionar las expectativas es fundamental. Pero también esto que has comentado, ¿no? El hecho de eh, la acción al final donde está es en, uh -huh. en las economías nacionales. O en el caso de la Unión Europea, un poco a medias, ¿no? Porque tenemos un. Pero, pero ahí es donde de verdad está la acción. Uh -huh. Es decir, uh, y ahí es donde quizás hay que poner la presión, ¿no? Uh -huh. uh, la, el entorno multilateral te da, te da un contexto, te da. Un cierto, una cierta terapia de grupo, una cierta animarte entre todos a hacer las cosas, pero luego hay que llegar a casa y ponerse a hacer los deberes. ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo, cómo de factible crees que es, sobre todo en, en la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? con los precios de la energía disparatados, con el llegar a casa y decir, oiga, uh, tenemos que ponernos a hacer los deberes y además para 2030? Porque el reto, si, yo, si, si entiendo bien dónde está ahora la brecha, la brecha no es a 2050, 2060, 2070. La brecha la tenemos en los próximos 10 años. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de sencillo crees o cómo de factible crees que es que fuera de la Unión Europea, que hasta cierto punto yo creo que más o menos el marco está, ¿cómo, cómo de factible crees que, es, que Estados Unidos se ponga las pilas, que China se ponga las pilas a, a 2030? Bueno, eh, en este sentido yo creo que efectivamente un poco lo, lo, lo que dices es que eh, hay muchos compromisos en el largo plazo, ¿no? hay eh, compromisos eh, hacia la neutralidad climática y lo que nos falta ahora por parte de, de muchos países es garantizar esa coherencia ¿no? de la acción en el corto para cumplir con, eh, con, con el largo. Eh... Eh, esa terapia de grupo que hemos eh, eh, hecho en, en Glasgow, hay parte que, que creo que, que sí que sirve para, para apretar las tuercas eh, que se responda a nivel nacional, ¿no? porque es, es cierto que se va a poner eh, más presión ¿no? por, a, a los países para que año a año eh, vayan presentando sus, sus, sus distintos planes para, para descarbonizar sus economías. Hemos cambiado, por así decirlo, las reglas que nos habíamos establecido eh, en... en en París, y cada año se van a eh, estar retratados los países. Pero efectivamente, lo que hay que hacer es eh, trasladarlo a, a, a las capitales y, y, a, y a los países. La Unión Europea, España, lo tenemos más o menos, ¿no? Claro, todo con marcos regulatorios concretos y lo que necesitamos son más renovables, más eficiencia, mejor eh, movilidad e inversiones eh, dirigidas eh, a, de forma adecuada. Entonces, eh, yo creo que en este sentido lo que, lo que está ocurriendo es que. Eh, la presión de, de nuestra terapia de, de grupo eh, la, la están trasladando eh, a los países o se va a es, eh, estar trasladando por esa presión de fuera, presión de, de internacional y también presión de los agentes no gubernamentales. ¿no? Que yo creo que eh, está, está muy bien ¿no? que un país vaya a, a nivel internacional y haga sus compromisos y luego no hace nada en casa, pero lo que, está, lo que se está viendo es que la economía real está demandando ¿no? que, que los propios países. Eh, lo hagan. Y estoy hablando, pues eso, dentro de eh, Estados Unidos, eh, las, eh, las grandes economías lo, lo, lo están haciendo por esa presión que, que viene de, de fuera. Yo creo que, de hecho, o sea, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención positivamente ¿no? que de, de Glasgow ha sido el, el mayor protagonismo que están cobrando otros foros, ¿no? Yo creo que cada vez más, al menos la gente que lo ve desde dentro se da cuenta de los límites que hemos hablado antes, ¿no? Dice esto hay que empezar a soltar vapor por otros sitios, ¿no? Y, y en, en Glasgow para mí de lo más llamativo han sido los acuerdos parciales, eh, como el del metano, ¿no? Los acuerdos no gubernamentales, como el tema de la financiación que lleva a marcar, ¿no? Ah, tú, o sea, esto, lo que pasa es que hay gente que dice esto está muy bien, pero es muy limitado bueno pero al menos es empezar a buscar vías alternativas no tú, tú qué valor le das a, a este tipo de acuerdos que sean, que sean y que se les ha dado bastante bombo que a lo mejor hay que bajar también un poco las expectativas ahí. ¿Pero, pero qué valor le das a, a este tipo de movimientos un poco más transversales? Yo, yo creo que es eh, donde se está moviendo la, la economía real, ¿no? Y entonces es importante que cada vez se vayan sumando más y más. En ese sentido, yo creo que, que además eh, la, la presidencia británica lo ha hecho muy bien, sabiendo o intentando gestionar esas expectativas, eh, siendo conscientes de los resultados que iba a haber, ¿no? En, en lo que era la, la respuesta multilateral, lo que era el. Eh, el pacto eh, del clima de, de Glasgow, ha sido consciente en todo momento de que esto tenía que ser eh, complementado por por otra serie de, de, de anuncios en el ámbito eh, eso, de, de, la, de la energía, del transporte, de la aviación, del transporte marítimo, eh, de las inversiones a, hacia los combustibles fósiles y, y además es, yo creo que, que en, en Glasgow se ha constatado este movimiento que ya llevábamos no viéndolo de, eh, en los últimos años. Yo creo que en París se abrió la puerta, ¿no? fue la primera COP en donde veíamos un poco eh, eh, esa apertura a los agentes no gubernamentales que se hacían fundamentales y que yo creo que también el, el Acuerdo de París se, se produjo el éxito porque la presión, como digo, venía de, de fuera. En Madrid fue como un punto de inflexión porque eh, era una cumbre en donde había más agentes no gubernamentales que, que propios negociadores y, y en Glasgow se ha constatado el éxito. Yo creo que. Hace dos años, hace dos años, era impensable ¿no? todos estos compromisos que, que se han ido sumando, que, que bueno, pues en el ámbito de la descarbonización, creo que era eh, todos los compromisos con la neutralidad climática suponen cubren el 25% de las emisiones y el 50% del PIB. Y lo interesante es la parte de, de efectivamente, del sector financiero, ¿no? Claro. El sector financiero, que es un poco el que va a arrastrar todas las inversiones, va a ser el agente de cambio real. Eh, se, se ha movilizado de, de una forma eh, impensable hace, hace unos años y, y se ha convertido en un, un agente de cambio de, de primer orden. Es que el, el, o sea, yo estoy de acuerdo que el, la transformación que está viviendo el sector financiero es impresionante, uh -huh. pero, pero claro, luego lo piensas y dices: el sector financiero funciona en regiones como Europa y Estados Unidos. El sector financiero no va a llegar a China. Es decir, ahí las inversiones las deciden otros, claro, sí. no los bancos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos uh, cambiarle el paso a China uh, por medio de estos movimientos? ¿No habrá a lo mejor que recurrir más a, a, a otro tipo de foros como G7, como G20, donde se, de alguna manera estamos hablando de política climática, pero también de política comercial? empezar a atar las dos y decirle a China, oye, mira, si quieres seguir exportando, eh, mejor vas bajando las emisiones porque si no te voy a poner eh, barreras. ¿no? Eh, yo creo que estos foros también o, o empezamos a, a, a activarlos más o difícilmente vamos a enganchar a este tipo de países donde efectivamente las herramientas financieras no llegan. ¿no? Sí, yo, yo creo que, que, que efectivamente, con, y lo hemos visto este año, ¿no? con la respuesta que ha habido del, del G7 y del G20, eh, la, la forma de movilizar a, a los grandes emisores probablemente sea eh, más con esa presión de, de, de acuerdos bilaterales o de otra serie de, de foros para que, se, para que se impliquen y no estar hablando únicamente ¿no? en, en los, eh, los sospechosos habituales del mundo de cambio climático sino que sea una cuestión que, que se va abordando en, en otros foros, pues de, desde eh, la Organización Mundial de, del Comercio o, o, o de entonces, eh, por ejemplo, en el caso de, del G7 y del G20, este año ha sido eh, especialmente llamativo eh, la presión que se ha hecho y cómo se ha ido preparando el terreno ¿no? para, para meter e incidir en las cuestiones de, de clima, que es verdad que iban por, por, por su track de, de cambio climático, cambio climático de energía o, o temas de medio ambiente, pero que ha ido eh, incluyéndose ¿no? en, en todos los, eh, en todos los, los distintos. Elementos, eh, en la parte financiera, la parte comercial, etcétera. Y bueno, yo creo que este año ha sido la buena noticia porque estaban precisamente Reino Unido ¿no? presidiendo el G7 e Italia, que era su, su socio ¿no? de, 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 eh, de presidencia en, en esta cumbre para, para abordarlo. Y de hecho, bueno, pues una de las cuestiones ¿no? que hemos conseguido alcanzar en, en, en Glasgow, para la adopción de todos los eh, países, o sea, son esas señales eh, sectoriales que es verdad que está muy bien que haya señales sectoriales desde el punto de vista de que eh, cada uno elija lo que quiere, ¿no? esos eh, acuerdos de, de los agentes no gubernamentales. Pero hemos trasladado uno de los mensajes de un poco más descafinado, ¿no? de, de G7 y de G20 en relación con con el tema de, de, del cese de, del carbón, el tema de eh, la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Ha sido un trabajo ¿no? que, que ha sido como de hormiguita eh, que, que han hecho la, las presidencias en el G7 y en el G20, que si no lo hubieran hecho no se hubiera podido alcanzar en, el, en, en, en Glasgow. Eso no sé sido, cómo lo ves. Sí, bueno, o sea, yo, yo, yo creo que. El, el carbón ha sido uno de estos temas que ha generado a bastantes titulares ¿no? por el hecho de. Algo que, por otra parte, era muy esperable. O sea, el, el, no, no le puedes pedir a India que firme un acuerdo diciendo vamos a cerrar el carbón pasado mañana. O sea, no, no, es absolutamente inviable. ¿no? Pero, pero a mí me interesa, por ejemplo, un, un tema que no ha salido mucho, pero que es importante. Eh, China-India, estaba claro cuáles eran sus posturas, pero a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante el cambio de posición de Sudáfrica y el acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Sudáfrica. Ahí hay posibilidades de avanzar. ¿no? Y yo creo que ese acuerdo no se ha, ha salido, pero en general no se ha hablado mucho de él. ¿Nos podrías contar un poquito de, del acuerdo o qué, qué, qué crees tú que podemos esperar de ese acuerdo? ¿Tú crees que Sudáfrica tiene potencial para.? Sudáfrica efectivamente es eh, uno de los países que, que tiene más potencial y que efectivamente cuando hablamos de los grandes titulares eh, y de los grandes acuerdos no aparece, ¿no? Siempre nos estamos fijando en qué es lo que hace eh, China y, y, y India, pero Sudáfrica está eh, fuera, del radar, sí. fuera, fuera del radar, y, y creo que, que deberíamos de efectivamente de, de incorporarlo y, y tenerle como un como un actor eh, fundamental, y creo que por eso la la Unión Europea ha hecho ese, ese, ese acercamiento ¿no? con, con ellos para, para avanzar, y, y, y es que eh, bueno, pues eh, también hay que decirlo que, que Sudáfrica es verdad que, que no lo podemos equiparar con el resto de, de su continente, pero sí que eh, muchos de los países de, de, de su entorno están mirando a lo que hace Sudáfrica, por lo tanto, conforme más tiremos de, de, del carro con, con, con ellos, eh, más eh, se, se sumarán en esta línea. Vale. Y, y, y luego ya entrando un poco más en, en los... En, o sea, digamos que esto que hemos estado hablando ha sido un poco el contexto, ¿no? Pero luego ya entrando en la, en la, en la declaración y en el cierre del Acuerdo de París, que era uno de los grandes uh, temas pendientes, ¿no? Había que cerrar el tema de, de reporting, ¿no? Uh -huh. de, de transparencia. Y había que cerrar el artículo 6. Y además, como yo sé que tú el tema de mercado de mediciones te lo sabes de... Algo, algo. algo, algo, ¿algo ¿sabes? Uh, a mí, yo reconozco que a mí uno de los temas que me ha decepcionado un poco ha sido el cierre del artículo 6. Uh, ahora hablamos más, pero primero tú cuéntame cómo lo ves, porque el artículo 6, básicamente lo que hemos hecho ya es, uh, el artículo 6, para los que no estén tan familiarizados, el artículo 6 es el que regula el intercambio de uh, los mercados de emisiones, el intercambio de obligaciones entre países. ¿no? Uh -huh. y, y había dos grandes temas pendientes. Uno, el, el mercado de emisiones puro y duro. Y dos, el, el, la sustitución del mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio, para los que no se acuerden, es un mecanismo por el cual los países desarrollados, entre comillas, pueden invertir en un país en desarrollo y, a cambio, recibir o apuntarse las reducciones de emisiones. Esos eran los dos grandes temas que faltaban, que se han cerrado. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eh, efectivamente este es otro de, de los puntos eh, de, de Glasgow que, que ha sido como visto con con, una doble, no, de, con distintos puntos de, de vista y es cierto y creo que nadie lo puede negar que, que el acuerdo tiene sus luces y sus sombras eso es así eh, es verdad que yo que he seguido mucho tiempo eh, este tipo de este, este tema eh, creo que las luces eh, son más importantes que, que las sombras y que las hay. Entonces, yo creo que el resultado que hemos alcanzado en Glasgow es positivo en el sentido de que hemos creado unas reglas que son. Robustas eh, que nos van a permitir eh, que, que ese sistema ¿no? de, de intercambio de distintas unidades y de la creación de ese nuevo mecanismo en el corto y en el largo plazo pueda responder efectivamente a, a la integridad ambiental que creamos en, en París. En el sentido de que todos los detalles técnicos ¿vale? que están ligados a, a este tipo de instrumentos los, los hemos establecido. Eh, y bueno, pues eh, detalles técnicos en cuanto al tema de lo, las cuestiones relacionadas con ese mercado ¿no? de. De, 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 de misiones que, que se ha establecido puede parecer una tontería, pero es que era imposible pensar hace unos años que se iba a acordar que eh, no iba a haber doble contabilidad. O sea, que la unidad que saliera de un país se iba a restar. O sea, este, esta cuestión que es súper básica y que bueno lo, lo puedes contar en otros foros y dices, pero qué tontería, ¿cómo eso no se puede acordar? Que no, que no, que eso no se. O sea, estábamos muy lejos de, de adoptarlo y lo, y lo, hemos, lo, lo hemos conseguido. Y en el ámbito de, del otro mecanismo, a diferencia de, del mecanismo de desarrollo limpio, yo creo que, que se han dado también... Pasos importantes para conseguir que no sea un mecanismo de puro offsetting, ¿no? en el sentido de que eh, se, se, se establece que sí o sí hay que cancelar un porcentaje eh, de, de emisiones, se establece que además otro porcentaje de esas emisiones tengan que ir destinadas a la financiación de, de, de la adaptación, estarán destinadas al fondo de, de adaptación. Y se establecen una serie de, de, de ajustes, pues desde la, cómo se tienen que contabilizar las unidades que se generan, no puede ser una línea. De base, bueno, o sea, una serie de, de detalles que eh, hace un año, bueno, dos años, perdón, en, en la cumbre de Madrid, en donde estuvimos a punto eh, de, de, de adoptar estas reglas, eh, no, 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 se, no, no se hizo ¿no? Y, y, y estuvimos a punto y no estaban encima de la mesa. En estos dos años se ha conseguido avanzar en estas cuestiones técnicas que, que probablemente no están. En el foco de la atención pública, pero que, que han mejorado ¿no? el, 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 el mecanismo sustancialmente. Por otro lado, obviamente, tenemos nuestras sombras. ¿no? Entonces, para, para, para poder haber, para, al haber conseguido ¿no? todas estas mejoras de, de carácter técnico que creo que son eh, bastante, bastante importantes, eh, pues ha habido que pagar un precio. Eh, ha habido que pagar un precio que es que, mmm, bueno, eh, lo, que lo que ha ocurrido es que. Vamos a heredar ¿no? en este nuevo régimen de, 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 de París eh, distintas unidades y, y de ese mecanismo de, de desarrollo limpio que, que habíamos desarrollado en el protocolo de, de Kioto. Unidades que bueno pues son reducciones de emisiones generadas antes de que se, se estableciera el mundo de París y que las arrastramos, con lo cual, pues efectivamente, eh, eso es un agujero negro que no, no podemos negar que, que existe. Y adicionalmente a ese agujero negro también se abre la puerta a que haya una continuidad de, de algunas de esas actividades siempre que, que cumplan las condiciones. yo aquí eh, yo creo que, que apelo un poco a la sensatez ¿no? de, de, de los países y de las empresas eh, que, que, que se están sumando ¿no? a, 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 esta, a esta carrera ¿no? de, 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 de lucha contra el cambio climático y yo ahora mismo eh, pues me han preguntado ¿no? en estos días, bueno, pero ¿qué es lo que ahora entonces se van a poder utilizar los CERS, los, las unidades estas que teníamos? Entonces yo cuando me lo preguntan digo, bueno, se pueden utilizar, pero es cierto que quién o sea con, con qué cara vas a utilizar tú esas eh, unidades. Eh, alguien el otro día me ponía un ejemplo, no, no, no es mío, pero eh, que decía, bueno, tú cuando tienes que pagar una cosa, ahora todos tenemos que pagar en euros y viene uno, quiere pagar con pesetas. Nadie va a querer ¿no? que... que que, que se haga con, con eso. Es verdad que, que hay que apelar un poco a, a, la, a la sensatez y, 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 buena, y buena voluntad. En el caso de, yo creo que, que la Unión Europea lo tenemos claro, no vamos a, a, a utilizarlo y, y yo creo que, eh, por ejemplo, eh, cuando estábamos hablando ¿no? de, de, de los agentes no gubernamentales que se estaban sumando más y más ¿no? a, a, esta, a esta carrera de la neutralidad climática y hay mucha gente que, que lo que está pidiendo es que esos compromisos no sean papel mojado. Esto Viene de fuera, no queremos que sea papel mojado y queremos hacer una rendición de cuentas ¿no? de todo lo que estamos haciendo. Pues en esas rendiciones de cuentas nadie va a querer eh, verse retratado con, con esas eh, unidades. No, no te veo muy convencido, Pedro. No, no, no. Yo, no estoy nada convencido con, no, con no. esto. A ver, yo, como te he dicho, para, para mí el cierre del artículo 6 ha sido, ah, digamos, el, el punto más negativo uh -huh. de, de Glasgow. Yo. Yo, evidentemente, no estoy en las negociaciones, no me juego en las cosas, y evidentemente es una posición muy fácil la mía, ¿no? De Pepito Grillo desde fuera. Eso lo reconozco. Pero. Pero yo, más allá de, de lo del tema de Brasil, de llevar los permisos, que bueno, entiendo totalmente que ese es el precio que tienes que pagar y eso lo acepto. Pero, yo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que un sistema. Uh, basado en la buena voluntad, tiene muchas limitaciones. Y, y este es un sistema para mí absolutamente basado en la buena voluntad, porque por muchas reglas técnicas que le puedas poner, uh -huh. no puedes evitar la cantidad de incentivos perversos que hay. Es decir, igual que nos pasaba en los mecanismos de desarrollo limpio de antes, donde el país receptor de los fondos y generador de la reducción de emisiones tiene un incentivo claro. No voy a decir hacer trampa porque vamos a confiar en que la gente hace las cosas razonablemente. Pero sí, uh, bueno, a hinchar un poquito las cosas, porque así recibe más dinero. ¿no? Uh, el país donante también tiene un claro incentivo a que se hinchen un poquito las cosas porque así le sale más barato la reducción. Entonces, la clave está en el mecanismo supervisor, ¿no? uh -huh. Y si nos si hacemos caso a lo que pasó con el executivo. Sí. Aquello fue un desastre, básicamente porque lo único que hacíamos era replicar esos incentivos arriba, ¿no? Entonces, claro, o somos capaces de poner un organismo regulador que realmente haga su trabajo... Y eso es muy complicado por la cantidad de incentivos que hay. Tú pones ahí a un señor de Costa Rica y el señor de Costa Rica va a estar su gobierno diciéndole, tío, cuidado con lo que haces, a ver si nos vas a matar. Porque lo que tú dices de la, de la buena voluntad, ¿no? Totalmente de acuerdo, que esto es, si la gente es sensata, este tipo de cosas no deberían pasar. Uh -huh. Pero claro, si la gente es sensata, entonces no debería usar este mecanismo en cuanto haya la más mínima sospecha de pufo, ¿no? Yo, yo creo que hay una, una diferencia importante con, con el mundo anterior de, de Kioto, eh, que es el tema que, que evita ese, en cierta manera, eh, que, que coincido en que... Si hay algo criticable ¿no? de, de los resultados de, de Glasgow, eh, y entrando en el detalle, puede ser en el ámbito del artículo 6. Eh, yo creo que, que la diferencia en este caso es que eh, el incentivo perverso que puede tener el país que, que va a recibir esa inversión y que, y que va a tener que generar ese tipo de créditos, a diferencia de lo que ocurría en el mundo de Kioto, ¿no? en plan Brasil recibía. X dinero por una inversión y, y hacía y, y tenía que o sea, se emitían ese tipo de créditos es que aquí esos créditos que se emiten te lo restan entonces, al restártelos... O sea, bueno, pues entonces haces una línea de base un poquito claro, más generosa. La, la línea de base ahora también está puesto ¿no? en los acuerdos, que, efect o sea, que, que efectivamente está, está, todo, está todo está todo, ligado y que, y que es complejo y que queda bastante camino no, tiene, por tiene recorrer. Tiene razón que si todo el mundo se comporta correctamente, uh -huh. es decir, si todo el mundo hace las cosas de manera ética y de manera razonable, esto no debería suponer ningún problema. Pero claro. Vivimos en el mundo que vivimos. Y a mí me da miedo que, pues por ejemplo, un sistema como el Corsia de compensación de emisiones en el transporte, todos cuando vamos a sacar nuestro billete, ahora Renfe creo que también está ofreciéndolo. Sacas tu billete de Renfe o de Iberia o de donde sea y te dicen, ¿quiere usted compensar sus emisiones? Y todos sabemos de dónde vienen esos offsets. Algunos son fiables, otros no son fiables. Un sistema como ese alimentado por a mí me crea mucho mucha inquietud vamos a dejarlo ahí normal no, 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 normal que normal que te, normal que te la crees eso, eso es cierto pero yo creo que también es verdad que ahora eh, es verdad que no, no, no hay que confiar en la buena voluntad de todo el mundo pero antes no solamente había unos pocos no eh, el mundo estaba solamente mirando a unos pocos de los que se dedicaban a, a esto y ahora yo creo que, que la mirada es un poco más, más abierta. Y, de hecho, yo creo que hasta el propio secretario general ¿no? eh, eh, de, de Naciones Unidas, eh, consciente de, 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 de estos temas, ha dicho que va a trabajar este mismo año en establecer, eh, más allá ¿no? de, de lo que se haya establecido en el artículo 6, en unos estándares específicos y concretos no. para, para garantizar que no haya este Entonces, tipo de trampas al solitario. Ya, ya mi, mi última pregunta, para no aburrir a la gente con el artículo 6. Uh, o sea, todo esto que estamos viendo es, hemos firmado un artículo 6 que, que tiene potencial uh -huh. de, de agujeros, vamos a... Y entonces lo que estamos viendo es apelando a la buena voluntad de la gente, apelando a estándares, apelando... Yo la pregunta como total eh, desconocedor, inconsciente de esto, es, ¿y no hubiera sido mejor firmar un artículo 6 donde se dijera, por ejemplo, el 6.2, que es el que regula los uh -huh. intercambios entre países? Oiga esto solo se puede hacer si tiene un mercado de emisiones nacional, si no, porque es el cap duro y ahí te olvidas de líneas de base. ¿no? Y el MDL, uh, de nuevo, o tiene usted un mercado nacional o no hay MDLs que valgan. Claro, esto para la gente que trabaja en trading es un desastre porque le estás limitando mucho el alcance, pero por otro lado, te estás asegurando, desde, estás metiendo los estándares desde el principio. ¿no? Uh -huh. uh, porque eso. No era una posibilidad. Yo pensé que Madrid sí era una posibilidad, sinceramente. Eh, ahora parece que no. ¿Por, ¿Por qué era tan difícil firmar un acuerdo, un artículo 6 duro desde el principio? Pues un poco por volvemos a la, a, Entonces, a la primera. No lo hubiera firmado, ¿no? Claro, ya. volvemos a la, a, a, al principio, ¿no? Esto era respuesta multilateral, ya. muchas sensibilidades, alcanzar el consenso. Y, y es verdad que habi, habíamos muchos países ¿no? que íbamos hacia más eh, esa línea esa línea dura de, de, de intentar ir ganando más y más terreno con el artículo 6 y otros que, que, que no tanto. Yo, lo, lo que me dejó tranquila también de, de, de los resultados del artículo 6, cuando las últimas noches, los últimos textos que iban cambiando, además cada 12 horas nuevo texto y ibas viendo a ver cuáles eran las diferencias, era eh, ver con, con la gente que, que bueno eh, que, que trabaja en lo que era la, la coalición de los principios de, de San José, que es una iniciativa de, de, de países que, que han ido durante todos estos años abogando por unas reglas robustas y, y un sistema robusto del artículo 6. Yo me acercaba. Me daban, estamos tranquilos o no estamos tranquilos. Entonces eh, el, el, la, la gente de, de, de esa coalición que ha sido los que han abogado en todo momento por, por, por un, un, un sistema robusto, dijeron tranquilos. Entonces yo ahí eh, mi, mi sensación de vuelta a casa fue, fue la de serenidad y, y es verdad de, de, de confianza con, con el resto, que efectivamente habrá que tener un ojo, un ojo al respecto, pero bueno. Ahí, ahí seguiremos, porque efectivamente hay muchas patadas para adelante dentro del artículo 6, hay mucho trabajo que, que, que sigue sí, establecido. Yo de hecho pensé que estaba todo más cerrado y luego me puse a leer los textos y efectivamente hay muchas patadas al SEPSTA y a todas estas cosas. O sea que todavía hay mucho por cerrar. Todavía hay mucho por cerrar, sí. Ajá. Pero bueno, igual que ocurrió con el mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Sí. se establecen como las bases y luego ya se, se van desarrollando los distintos detalles. Vale. Bueno, vamos a dejar el artículo 6, que seguro que ya hemos aburrido a la gente. Uh... Último, nos quedan diez minutos. Uh, yo quería tocar un tema gordo y luego ya el, el cierre. El tema gordo es el de la financiación. Yo creo que uh, cada vez más uh, lo que estamos viendo también en las COPs es que ahí es donde nos estamos jugando todo. Uh, la única manera de meter a la gente en el partido uh -huh. es el tema de la financiación. Y aquí ha habido muchas promesas, pero también ha habido mucho reconocimiento de que las promesas anteriores. regular. Uh, ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Qué, qué haría falta para a que las promesas realmente se cumplan, para que la gente se quede tranquila? Porque en el momento en que yo creo que determinados países empiecen a ver que sí que hay financiación climática, que sí que hay financiación para adaptación, que hay financiación para pérdidas y daños, que hay financiación para transición tecnológica, ahí estoy seguro de que... Muchos se subirán al carro. Pero claro, si no se fían, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves y cómo podemos hacer? Bueno, yo, yo creo que aquí también eh, lo que nos hemos eh, o lo que se ha visto claramente en, en Glasgow y que también ha quedado reflejado en, en parte de los acuerdos es que este debate de, de financiación es un debate que es mucho más amplio que eh, presupuestos nacionales ¿no? y, y que es eh, contribuciones de un país a otro, sino que lo que es necesario es llevar a cabo una eh, transformación de lo que es el, el sistema eh, financiero internacional, ¿no? que, que no, no estamos hablando únicamente de una transferencia de, de, de contribuciones y de cooperación de, de, de unos países a otros. Eh, se, se ha visto, bueno, además, que con llamadas claras ya a los bancos multilaterales de, de, de que tienen que ser agentes activos de, de, del cambio. Eh, está bien que sean y que favorezcan a, a cuestiones de cooperación, pero no puede ser un, 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 tema, un tema residual. Y, y ha habido a, algunas cuestiones que, que son interesantes y que son únicamente el inicio ¿no? de, efectivamente, de este cambio y de giro total que, que va a haber, como, como ha sido la, 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 la llamada a que se, in, se incorpore la vulnerabilidad ¿no? como un criterio a tener en cuenta para la movilidad de los recursos concesionales y haciendo referencias específicas a los derechos especiales de, de giro. Es decir, hemos, el mundo o, o, o lo que es el sistema financiero tiene que, tiene que dar un giro ¿no? eh, total. Es cierto que no hay que mirar hacia otro lado con respecto a los compromisos que llevan a cabo los, los, países. los países. En concreto, los países desarrollados nos hemos comprometido a hacer una movilización. Eh, a partir del año 2020 de, de 100.000 millones de dólares eh, anuales, un, una cifra a la que no hemos llegado eh, con los últimos datos que, que tenemos, pero conscientes de que no eh, habíamos llegado, se ha hecho un ejercicio eh, bastante bueno eh, por parte de, de, de Reino Unido para generar esa confianza de oye esta gente no llega, no no, no están llegando, hay que ver eh, cuándo van a llegar. Entonces eh, es verdad que, que ha habido mucha presión política para que todos los países presentáramos planes específicos para ver cómo íbamos a cumplir parece que ese objetivo de los 100.000 millones va a alcanzarse en 2023 o un poquito antes y que a 2025 el cómputo total no de esa movilización de 100.000 millones sí que se, sí que se va a alcanzar pero efectivamente porque es una cuestión que no va a ser solo de presupuestos nacionales. Voy a dedicar X por ciento de, de mi presupuesto a países en desarrollo y en cambio climático. No, porque necesitamos y ya se está haciendo en cierta medida un cambio eh, general en, en, en otras cuestiones. No sé cómo, tú, cómo ves esto tú. O ves que no. Que, no, que... o sea, yo sí que veo los cambios que está viendo las reglas de los bancos financiadores, uh -huh. y yo creo que eso es muy positivo, pero y el Banco Europeo, por ejemplo, ha sido espectacular, cómo ha cambiado la orientación, pero también el, el Fondo Monetario también. Uh -huh. O sea, yo eso sí que lo veo dentro de la parte positiva. Lo que, lo que veo es que. Eh, yo sí que le doy más importancia a las transferencias de los países. A los presupuestos. A los presupuestos. Uh -huh. En parte porque me parece el punto más complicado. Uh -huh. Es decir, el que un banco cambie los criterios de financiación, si nos lo hubieran dicho hace diez años, uh, no nos lo hubiéramos creído. O sea que no quiero decir que eso sea sencillo, pero me parece más sencillo que el convencer a todos los países que digan señores, uh, vamos a pasar la gorilla, y aquí hay que empezar a cotizar. Sobre todo con la historia que tenemos, ¿no? Uh -huh. de, de, de cómo nos ha costado uh, aflojar. No, no, o sea, tienes de acuerdo, cuando digo que estoy totalmente de acuerdo, que eh, no es, se trata de mirar hacia otro lado. O sea, obviamente la parte de los presupuestos eh, nacionales es importante y hay que responder. O sea, eso no. Pero eh, el hecho de que el resto de, de los elementos vayan cambiando va a favorecer a que los presupuestos eh, nacionales que ya se están eh, poniendo eh, y, y se están movilizando cada vez se vayan más eh, enverdeciendo. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, se, se va, yo creo que, a, a ir cumpliendo ¿no? ese, ese tipo de, de compromisos. Eh, no sé, o sea, en el caso, por ejemplo, de, de, de España, tenemos ese compromiso de dejar de ese calendario de desinversión en todo tipo de, de, de productos de, de energéticos fósiles. Sin duda, pues todo lo que será, tanto ayuda oficial al desarrollo como otros flujos oficiales, al haber esa desinversión. Obviamente eh, no querrá decir que se deje de poner dinero, sino que ese dinero se irá poniendo en, en, en las eh, eh, tecnologías eh, que, que favorecen a, hacia la descarbonización y una mayor resiliencia y por tanto computarán eh, en positivo para, para todos nuestros compromisos. Oye, y una curiosidad, un poco fuera de guión, pero um, y que está relacionada con la última pregunta que tengo. Um, cuando hablamos de financiación, pensamos en adaptación. Pensamos en posibles pérdidas y daños, pensamos en adaptación tecnológica, pero uno de los temas que cada vez más empiezan a surgir, el otro día estaba con Malvanera en un seminario de geopolítica de cambio climático y uno de los temas que salían es, uh, aquí no solo tenemos una necesidad de algunos países de adaptarse frente al cambio climático, tenemos algunos países muy prominentes a los que toda su estructura económica les va a cambiar. Nigeria, Arabia Saudí, los grandes productores de petróleo. Vamos a dejar, ojalá, uh -huh. antes que tarde, de demandar petróleo y esta gente, sus presupuestos fiscales, se los vamos a destrozar. ¿Hay financiación prevista para esto? O sea, cuando dentro de los acuerdos de financiación se está planteando cómo ayudar a estos países grandes productores que, a los que en principio les va a cambiar totalmente la película o, o normalmente no se mete esto aquí. Bueno, o sea, eh, estas cuestiones que están ligadas un poco con, con todo lo que sería la, la, la transición justa, ¿no? De... De, en cierta medida, ¿no? Más, sí. más, 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 burro, en pero, más en pero, macro. ¿no? Burro, Efectivamente, claro. eh, podemos decir que sí que estaría contemplado porque... O sea, no es, no es específico ¿no? En, en los acuerdos porque como hemos visto, lo que es el detalle específico de, 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 de la letra pequeña dentro de lo que son los grandes acuerdos multilaterales, no se llega a, a, a entrar, ¿no? Entonces, si sí es verdad que hablamos de eh, recursos destinados a la mitigación, recursos eh, destinados a la Adaptación, pero no definimos qué es mitigación, qué es adaptación. Entonces, lo que sería un cambio eh, de, de este tipo de, de cuestiones también se están contemplando y, de hecho, eh, es una de las grandes demandas, o sea, sí, que está encima de, de, de la mesa por parte de, de, de países eh, tradicionalmente petroleros, con todo lo que es eh, eh, los eh, temas relacionados con las medidas de respuesta, ¿no? que es lo que, que es como se denomina en, en el contexto de, de las negociaciones y que buscan pues, cierta compensación ¿no? por ese cambio. Cambio de, 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 de sus economías. No se ha entrado en el detalle específico, pero, pero, pero obviamente también, también estaría. Con, o sea, si se hay, hace un apoyo ¿no? a, a este tipo de cambios estructurales, también, también se podría considerar como una movilización de financiación climática, claro. Yo tengo la pregunta pensando un poco en la, en la, en la última que tenía, que es: uh, llevamos unas cuantas COPs casi desde París sin parar uh, en Europa. Uh -huh. Uh, las últimas, reino unido, uh, madrid, con presidencias muy proactivas para lograr acuerdos lo más positivos posibles. ¿no? ahora nos vamos a egipto y arabia saudí. Uh, cambia totalmente el clima, cambia totalmente el contexto nacional, cambia totalmente, yo creo, la actitud del, de las presidencias de las uh -huh. cops. no, en cuanto a qué es lo que quieren lograr, qué tipo de acuerdo quieren buscar. Uh, no tiene nada que ver. ¿Tú qué, tú qué esperas de las próximas no, COPs? No o, tienen... o, 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 sí que, ¿O no va a haber tanto, tanto salto de continuidad, tú crees? Bueno, yo creo que, que es verdad que, que la presidencia, la persona que ejerza la, la presidencia de, de la COP tiene cierta, cierta influencia ¿no? en, en muchas de, de las cuestiones que pueden... No en, en marcar agenda, ¿no? La agenda viene marcada. No marcar agenda, sino en, en qué prioridad le das a cada cosa en la declaración final. ¿no? En, en lo que sería el resultado de la, de la decisión final, probablemente sí. Y lo único. Eh... Y bueno, esto ya, ya lo sabemos y yo creo que hubiera dado un poco igual también cuál es la, la, la presidencia que hubiera habido. En el caso de la siguiente COP, yo creo que el, el protagonismo lo van a tener las cuestiones relacionadas con la adaptación uh -huh. y las cuestiones que han ido. no El, el cambio ha, ha empezado ya en, en Glasgow, en donde se ha, se ha equiparado no las cuestiones sí, de adaptación. De hecho, una de las cosas que me gusta y de, de hecho, Glasgow es que adaptación está lo primero. Aparece, sí. Eh, después de la ciencia aparece sí, sí. La, la, la adaptación. En el caso de las siguientes cumbres. Eh, eh, yo creo que, que el, el giro va a estar, pero también yo creo que es un giro natural ¿no? en este tipo de cumbres a elevar el perfil de la, de la adaptación. Por supuesto, la financiación nunca va a estar, no, no se va a dejar de lado. Yo creo que, que también, por ejemplo, eso es un valor muy importante a, que hay que reconocerle a la presidencia británica, ¿no? que, que ha sido valiente eh, y no, no, ha tenido, no, no ha tenido ningún tipo de, de miramientos. Y el tema de la financiación también lo ha dejado entre uno de los elementos prioritarios, que a lo mejor se podría haber entendido que podría haberlo dejado. Más. Más escondido, ¿no? y, y como sabía que era una demanda importante, lo ha mantenido. Y yo creo que, que en Egipto y, y también en, en, la, en la siguiente cumbre en Emiratos Árabes, creo que es, eh, se, se, se va a poner más en valor las cuestiones de adaptación y, y de ¿No crees que puede sufrir un poquito la ambición? Porque a mí, otra de las cosas que me ha gustado de Glasgow, que yo creo que ha sido muy inteligente, ha sido dejar de hablar de dos grados y estar hablando continuamente de grado y medio, como una que... manera de poner presión. A mí el miedo que me da es que ahora nos, la, la, la ambición sufra un poquito uh -huh. uh, y, y se ponga, como tú bien dices, más peso en, en adaptación y, y financiación, que son muy importantes, uh -huh. pero la ambición también, ¿no? bueno, yo creo que lo, que lo que tenemos que hacer es no perder terreno. ¿no? a lo que hemos alcanzado. y por eso yo creo que es importante que la valoración y el mensaje que trae que, que, que nos quedemos todos de, de glasgow es ese mensaje positivo. no eh, hemos eh, cambiado eh, en cierta manera el objetivo de parís. ahora estamos hablando solamente del, del grado y medio. y efectivamente, si el año que viene hay un cambio de prioridades, no por, por parte de las distintas presidencias, eh, a partir de ahora, el terreno ganado eh, que, que, que lo hemos alcanzado en glasgow ya se está ahí y no, no puede haber un, un, una, una marcha atrás. Eh, efectivamente puede haber cambio de prioridades, pero los, los, los bloques tienen que ser los mismos. Sí, y sí. y, y lo, que, lo que hemos alcanzado en Glasgow, yo creo que por eso, ¿no? porque probablemente eh, en los próximos años vaya a ser más complicado tenerlo en, 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 en el punto álgido de, de, de la agenda. Eh, lo, lo tenemos que mantener y ahí bueno es cuando otra serie de foros como el G20, G7 y demás también tienen que eh, empujar ¿no? para, para que se mantenga. Muy bien, bueno, pues vamos a quedarnos con el mensaje optimista. ¿no? Oye, muchísimas gracias. Te he pasado, Pipa, aprendido un montón. Espero que los asistentes eh, también y, y como somos súper puntuales, pues le voy a dar la palabra a José Manuel para que cierre. Vale, eh, muchas gracias Pedro, muchas gracias Teresa por esta interesantísima conversación que habéis mantenido. Que para mí eh, la verdad es que me, me llena de esperanza porque eh, todos los días que hemos estado leyendo noticias en la prensa sobre la cumbre de Glasgow nos ha quedado la sensación que vosotros decíais al principio de una sensación un tanto agridulce. Y es que yo creo que mm, estamos abocados por, y en este sentido... El papel de las organizaciones no gubernamentales está siendo muy positivo en cuanto a concienciación general, pero lo que pasa es que estamos ante problemas de una complejidad creciente y esa complejidad creciente requiere ir a detalles y a acuerdos que son difíciles de entender y de seguir y son difíciles sobre todo de instrumentar. Pero en realidad esa es el proceso de avance que era impensable hace unos años y que yo creo que hemos tenido en Glasgow una continuidad sobre los temas de París que ha sido importante y ha, y ha dependido básicamente de la vuelta, por así decirlo, a la buena senda, entre comillas, de Estados Unidos. O sea, el tema de la presidencia de Trump fue tremendamente negativo para los planteamientos estos, porque contribuyó... De alguna forma, al negacionismo de que no estamos ante una emergencia climática, cuando realmente todo nos dice que sí, claro que lo estamos y que además estamos empezando ya a vivir las consecuencias. Pero evidentemente, si tú estás negando la emergencia climática, estás de, de, negando también el tener que activar medidas y activar procedimientos para um, limitar la, eh, el tema de la emergencia. Yo por eso. A mí la charla que habéis mantenido hoy me, me ha resultado tremendamente positiva porque además eh, el Club de Roma, como sabéis, eh, dentro del de año que viene se cumplirá el 50 aniversario de la emisión de este pequeño librito. Es un libro relativamente pequeño que además tuvo la desdicha de que en castellano se tituló mal y se llama Los Límites del Crecimiento en la edición que hizo el Fondo de Cultura Económica en el 72. Cuando en realidad lo que el club estaba diciendo era no los límites del crecimiento, sino los límites al crecimiento que lo marca el que tenemos un, país, un, un mundo finito, un globo finito que no da más de sí. Ese tema se está poniendo todavía más en evidencia y ayer nosotros hemos tenido una junta directiva de, del capítulo, donde hemos comentado el libro de uno de los miembros de, del capítulo, que es un libro de Antonio Valero y de su hija, de Alicia Valero que se llama Tanatia y que plantea el tema de, del riesgo de que no somos conscientes de que estamos en una economía espiral. No es solo un problema no solo es un problema de emergencia climática, sino también es un problema de la gestión que vamos a tener que hacer de los recursos en el proceso de implantación de las energías renovables y donde vamos a necesitar el concurso de materias críticas de minerales críticos en cuya estación estamos usando todavía metodologías y procedimientos que apelan de alguna manera a la economía del carbono. Y una economía del carbono que encarece los procesos, que sigue contribuyendo a la contaminación y que nos alarga las metas que nos estamos poniendo. Porque en realidad es fácil enunciar las metas, pero es muy difícil trabajar. En el detalle de cómo se instrumentan los caminos para llegar a esas metas. Y en este sentido, la discusión que habéis mantenido ahora nos pone sobre la pista de que el salto de Madrid a Glasgow ha sido un salto positivo. Es un salto todavía lleno de situaciones, si me apuréis, eh, que nos dejan insatisfechos a los que están buscando que la botella se llene del todo. Pero sin embargo, ya hay una media botella llena y es el poder ponerse a hablar. De cuáles debían de ser los procedimientos, cuáles debían de ser los detalles, cuáles debían de ser las sendas a seguir y las dificultades que nos encontramos. Porque no podemos cambiar el mundo por decreto. O sea, no se pueden cambiar las cosas. No se puede decir ahora que, que la adaptación no sea necesaria para países que viven fundamentalmente de las economías del carbono. Y evidentemente hay que ayudarles en esa adaptación y habrá que instrumentar los mecanismos de financiación. Daros cuenta. Lo que hemos avanzado, si miramos hacia atrás, desde que se anunciase el informe Esther, Yo recuerdo que la actual vicepresidenta tercera participó en un foro que organizó el capítulo al hilo de aquel informe. Ella todavía no, me parece que todavía no era secretaria de Estado, pero de alguna manera nos planteamos que ya allí estaba el germen de que tendríamos que ir a un modelo en que contempláramos los procesos de financiación para esa adaptación y que, de alguna manera, intentáramos entender que los países más desarrollados tendrían que contribuir a la mejora de la calidad de vida de los países en vías de desarrollo, pero países que, a su vez, vivían de una economía del carbón. Hoy día, yo creo que estamos viendo los detalles, las dificultades, el hecho de que unos países no puedan avanzar más pero al mismo tiempo también estamos fijando unas metas más realistas y al mismo tiempo más ambiciosas, como muy bien habéis dicho. El hecho de empezar a hablar del grado y medio en vez de los dos grados, a pesar de que sepamos que a lo mejor vamos a estar incluso cumpliendo todos en un 1,8, pero eso ya es positivo, porque nos está proponiendo metas y nos está hablando de los procedimientos que tengamos que seguir. Es muy positivo además ver que, por ejemplo, no solo se van a cumplir 50 años de los límites al crecimiento, sino que se van a cumplir 50 años el año que viene de la conferencia de Estocolmo de una sola tierra, que fue la primera conferencia de Naciones Unidas sobre los temas de medio ambiente y a, las cuales, y a la cual asistió poquísima gente comparado con las dimensiones de la implicación de las agencias no gubernamentales de los propios países que han asistido a Glasgow y que han debatido y que se han enfrentado con sus propias realidades. En ese sentido, el Club de Roma eh, y el propio capítulo español abogamos por ese funcionalismo que de alguna manera ha definido a veces los comportamientos de la construcción europea. Y quizá también porque en la creación del Club de Roma hubo una, un, a, una persona muy cercana a Jean Monnet que contribuyó a elaborar esos primeros modelos del Club, de decir, vamos a empezar a ver todas las consecuencias que esto tiene consecuencias que no son solo son medioambientales sino que son económicas y sociales y que no podemos avanzar sin darnos cuenta las dificultades de la transición son dificultades enormemente complejas pero lo que es importante es que empecemos bajando ya los detalles empezamos viendo las dificultades las dificultades de instrumentación y ven no solo lo, aunque nos parezcan que los avances no han sido todo lo que quisiéramos han sido avances muy positivos porque nos ponen en la senda de que en las próximas COP volvamos sobre estos temas ya de alguna manera mucho mejor definidos, hayamos visto las dificultades de instrumentarlos y pongamos de alguna manera los medios para poder superar esta situación que tenemos de transición, que es difícil y es muy difícil porque estamos en un mundo tremendamente complejo, tremendamente interconectado y donde no es posible contentar a todos rapidísimamente. Es necesario seguir un proceso lento de comprensión, de ayuda, de cooperación y en ese sentido a mí me parece que a pesar de todas las sombras de Glasgow ha habido también luces que nos dan pie para la esperanza. Una esperanza que tendremos que ver en las próximas COP y que yo creo que seguiremos teniendo conversaciones de este estilo. Algunas serán cuando las hagamos previas a las COP pues se van poniendo todo lo que desearíamos que ocurriese y otras viendo que no hemos llegado a ese 100%, pero sí estamos en el camino de involucrar cada vez a más agentes, a más instituciones, a más grupos de presión para conseguir que de alguna manera lleguemos a una situación donde la emergencia climática no acabe con esta situación que tenemos ahora de gran incertidumbre, pero también de posibles esperanzas si no somos capaces de involucrar cada vez a más países, a más sociedades y sobre todo concienciamos a ciudadanos y a empresas. Y donde yo creo que un papel que puede jugar muy importante son esa mentalidad de finanzas sostenibles donde los financieros empiecen a comprender que el negocio se nos puede acabar si seguimos pensando en modelos del pasado. Hay que pensar en modelos del futuro e incentivar el que hagamos unas economías mucho más sostenibles que permitan una calidad de vida para todos. Yo nada más agradecer a la Fundación Natulli que podamos seguir manteniendo estas conversaciones. Ellos son un socio institucional importante del capítulo español del Club de Roma y nosotros quedamos a su disposición de seguir haciendo no solo conversaciones con y con personas tan destacadas como Teresa y Pedro, que empiezan a ser especialmente Pedro, pues una persona que aunque no sea miembro del capítulo español es casi un miembro de facto por todas las veces que participa en algunos de nuestros debates y agradecerles fundamentalmente su esfuerzo, su claridad y de alguna manera esa brinda de esperanza que nos han dicho, ojo que hemos pasado de dejar la mitigación un poco atrás, empezar a pensar en la adaptación y mantener la ambición para que las próximas cumbres sean tan exitosas como esta, que ha estado llena de luces y sombras, pero que ha sido muy positiva en el proceso de avance que tenemos que seguir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también, María Eugenia, por vuestra colaboración y muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya saben que no solo en la página web de, Nat de la Fundación Natulli estará colgada esta conversación, sino también en, las páginas, en la página web de nuestro capítulo. Muchísimas gracias a todos.